No, también es así. Muy bien, Checo. Otro deck que también puede jugar conmigo el domingo. Qué tal, banda? Vamos a iniciar este duelo. Ah, va a estar perro el duelo, ¿eh? Va a estar perro, ¿eh? Duelo de ex tier 0 contra nuevo tier 0. Esto sí va a estar roto. El Sprite versus el Flounderize. El Flounderize que ahora puede estar dominando los macrocosmos a 3, las fisuras a 3. ¿Ese qué, mijo? Descarta una carta y... Pero el descarte es costo, no sirve. Por ese motivo no sirve. Carlos Martínez, Facebook, avisando como debe de ser. Carlos Martínez, gracias. Gracias por compartir, gracias por dejar su comentario y sobre todo dejar su like. Recuerden que con su like, Facebook pues tira paro y avisa más. Pero compartiendo pues también tira paro. Así que sigan ustedes poniendo su granito de arena para que eso se vaya poniendo cada vez más y más mejor. Les comentaba que Flounderize ya puede utilizar sus tres macrocosmos, sus tres fisuras. Le vamos a preguntar al terminar el duelo cuántos juega de cada uno. ¡Oh! ¿Qué está pasando, maldita sea? Se volvió Eldritch de golpe. ¿Qué está pasando con ese poderosísimo Sprite? Se tió dos y un monstruo, tres y dijo vas. Vámonos al turno de Flounderize, quien va a ser Pot. Pog de la extravaganza le va a remover 6 y va a intentar rascarle 2. Vamos a ver si no hay interrupción. Sí, sí hay interrupción, le clavan una Ash. No, hombre, rotísima esa Ash. Rotísima esa Ash. Le acaba de ponerle un patadón en las meras bolas. Es más, una patada en las bolas hubiera dolido menos que esa pinche Ash. Mira nomás, patitas al aire, ¿para qué las quiero? Así que... Así que esa pinche Ash se está rompiéndola sabroso, papi. Sabroso. Se está poniendo muy, pero muy difícil el asunto. Para el Sprite. Para el Express se le está poniendo muy complicado el asunto, la verdad que está cada vez más complicado. Ya el jugador Flounderize empezó a clavar combo, este combo que termina dejando buenas herramientas dentro de lo que es su campo. Van a ser parece que se viene el Tribute Summon, lo está pensando. CTM Pendulín, que no saca las nieves, Sergio Hernández, saludos al Checo. Al Checo que anda aquí jugando, pero anda escribiendo en el chat. Dice Alberto Pérez, ¿ahora sí ha visto el fakes? ¿Qué pasó? Pues qué bueno, mijo. Recuerda que nada más le va a avisar a 30 y a los demás ya no, güey. Tú fuiste uno de los afortunados. Ahora te toca compartir para que Facebook siga avisando, güey. Para que más gente se clave al en vivo. Gracias a todos los que han compartido. Que se toman carísimos 3 segundos para compartir. Van a entrar a batalla, le pegan a la kit. La kit va a clavar efecto para lanzar al cementerio. Le dice que sí. Buenas, mi tío Pelos, Ariel Alonso. Saluditos, mi Ariel Alonso. ¿Qué onda? Ahí tengo un saludo pendiente para mi amigo. Se me fue. Es que me mandó una solicitud muy especial para Junior Domínguez. Saludos al buen amigo Junior Domínguez. Dice, hoy es cumpleaños de mi amigo Daniel Tarcaya. Él es muy, sigue mucho tus videos. Dice, no sé si le puedas mandar un feliz cumpleaños. Claro que sí, mi Junior Domínguez. Además, le vamos a cantar las mañanitas. Estas son las mañanitas. Tan, tan. Bueno, se acabó. Daniel Tarcaya, muchas felicidades en tu cumpleaños, bro. Esperemos que te la estés pasando bien de parte de tu amigo Junior Domínguez, quien te manda también un fuertísimo abrazo. Gracias, mi Junior Domínguez. También a usted le vamos a mandar un fuerte abrazo. Y a los dos les vamos a mandar un besote en el mero chicloso por su cumpleaños, Daniel Tarcaya y Junior Domínguez.
besote bien tronado hasta Argentina. Ellos son de Argentina, gracias por estar con nosotros. Carlos Martínez, ya compartí, papi. Ah, gracias. Gracias por compartir. Van a activar el efecto de fractal. Fractal va a lanzar al cementerio la kit. La kit va a volver a lanzar. Va a seguir lanzando efecto. Para. Bueno, van a clavar efecto de águila. Añaden a la mano a Robina. Aclavan efecto 1, 2. Francisco Aldape, una Ash en el damage, ¿sí se puede? No. No se puede. Sí, no se puede, Francisco Aldape. No fue Ash en damage. No te me equivoques. Mahat Aten, ahí sí pueden etiquetarme al buen Junior Domínguez para que vea que ya le mandamos su saludo. Tío Pelos, ya compartí, dejé mi poderosísimo like. Alberto Villarreal, gracias mi Alberto Villarreal. Un fuerte abrazo para ti y para todos los que están compartiendo. La verdad, se ocupa mucho de su ayuda para que Facebook, a ver si un día de estos termina tirando paro. Van a resolver. Efecto 1, 2, van a añadir. No, se está poniendo jugando muy bien el jugador Flonderiz, está jugando muy bien. Va a resolver, va a añadir. Y va a ser normal y le van a hacer normal a la estatua de viento. Mahat Aten, saluditos Mahat. Steven León, ¿hasta qué serie de Yu-Gi-Oh se quedó? Nomás vi la primera serie. Ya la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta, no, ya no. Cuando hace normal, Bo Común. Dice normal, Bo Común dice, no mames, vete al pito, le dice el jugador Sprite, dice, déjame jugar, no mames, es mi turno, dame chance de jugar. Dice el Flonderiz, nuestro turno, lo siento mucho, pero aquí se maneja de esta forma. Dice aquí, Mia Califa, tío, salúdeme, qué bonito está ese mat de ojitos azules. Sí, está muy padre, no lo vende para que no anden preguntando, ni siquiera lo intenten. ¿Ya cuántos tienes? ¿Cuatro? ¿Cinco años con él? No lo vende, no lo intenten. No, por favor. Porque siempre que sales en los videos me mandan un chingo de mensajes. Dígale que si me lo vende. No lo vende. Y no lo va a vender. Saludos para Mia Califa. No, se llama Wiz Califa. Ah, perdón, Wiz Califa. Me equivoqué. La costumbre. De igual manera, chica. Me equivoqué, perdón. Hubiera estado rico que fuera mía. Duelistas latinos, tío, vas a. Cuidado, mijo. ¿Vas a ir a los equipos de Weiss? Sí, voy a ir. Voy a ir yo con un equipillo ahí. Ahí a ver quién se junta conmigo a los equipos. Y aparte voy a intentar lanzar un equipo fuerte. Ahí apoyado por la tienda. A ver si se puede. Y voy a ir yo, pero yo aparte. O sea que vamos a ir dos. Tengo pensado ir dos. Ali Reaper, 5 pesos y 1 chetos por el mat, casi. Poquito más y sí. Rodo Arias, un folio para el pinche Cesarín. ¿Un tal Cesarín? Saludos desde España. Saludos Sergio García. Desde España. Güey, decir España me duele. Me quema. Por lo sucedido en Qatar. Saluditos a toda España, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Saluditos también a Marruecos. Saludos a México, a Uruguay. Saludos a todos los muertos del Mundial. Sergio Monger, el Flonderiz está violando a todos, ¿o qué? Sí, güey. Anda perro ese pinche Flonder. Está muy, pero muy perro. Rodolfo Vera.
Team Crazy Monkey, el mejor de los éxitos. Tío, gracias, gracias. Esperemos que nos vaya bien. Saludos a saludos desde Carolina del Norte. El Flow Best Deck. Sí, sí es cierto, la neta. Andrés Antonio, saludos desde allá, desde Carolina del Norte. Esperemos que no estén pasando tanto frío, que se la estén pasando chido. Luis García, ¿va a haber convocatoria para que haga, para que hagan team? Sí, sí, sí. Vamos a hacer una convocatoria ahí para vernos en el Nahui 6 y darles unas playeras a todos los que quieran entrar al team. Duelista latino, sí, vamos a ir a echarlo yogur allá, a ver qué chingando sale, a ver qué sale. Sí, nos la vamos a aventar, es una Way 6, bro. 3 contra 3. Nunca hemos vivido una Way 6 3 contra 3 en México. Es la primera Way 6 3 contra 3 en México. Así que es una experiencia nueva y la tenemos que ir a vivir. Bueno, los duelistas que están en la Ciudad de México, qué chingón, que pueden ir a vivirla de manera casi gratuita sin pagar pues pasajes, hospedajes. Y para la bandita de México, pues es muy poco lo que pagan comparado con ir a viajar a otro país. Así que pueden, dense la oportunidad, tienen 2 meses para juntar varo, para planearlo, para pedir permiso, para que le pidan permiso a su novia, a su vieja, para que pidan permiso en el jale de que van a faltar sábado, domingo y probablemente lunes. Y que arreglen todo. Pero sí, traten de vivir la experiencia porque está muy, pero muy bonito vivir ese tipo de experiencias, ese tipo de viajes, ese tipo de eventos. No son cada rato, no son cada rato, así que hay que vivirlos. Edgar Agüero, ¿dónde está la Delia? Sepa la verga, güey, sepa. Sepa, no sé qué ande haciendo la Delia, no, pues yo qué sé. Yo aquí ando grabando duelos, no ando atrás de ella. Ya llegó Gigante, ya llegó el Blood, ya añadieron a Zanoria. Zanoria se va, muy probablemente se convoque Zanoria, pero lo va a añadir primero a la mano. Vamos a ver qué hace. Y se va a convocar Zanoria, maldita sea. Dice Alice Ripper, mi vieja me quita la feria. Ah, pues ahí vele escondiendo de 100 pesitos cada que te caiga para que... Sí, mira, no les vayas a decir que vas a ir a jugar cartas porque no te van a dejar ir. Diles que te vas a ir al Mamitas Puebla, güey. Chingue su madre. Y verás que van a decir, ah, eso sí es de hombres, vente. Eso sí es para hombres. Es más, ahí te van 500 varos para que se los pongas en la mera tanga a la Mía Marini. Segundo Rivera, saluditos desde el gym. Ah, no digas mamada, Segundo Rivera. Desde el gym, bro. Vas a estar en el baño tirando la basura bien sudado. Y que Segundo Rivera, desde el gym. Alejandro Flores, una final del Cesarín contra el Gillo. Ah, sí, le ha puesto todo mi aguinaldo al Cesarín, El Gillo se briquea y se chambea solo, no mames. Dice Ali Ripper, me da más permiso para ir a ponerme una peda que para ir a comprar cartón. Ya ves, aplica esas, güey. Mira, me voy a poner una pinche peda y te vas a la Ciudad de México, güey. Regresas en 2 días. Que te digan, ¿qué pasó? Oh, es que estuvo buena la borrachera, sí. Nelson Rojas, saluditos a Nelson Rojas, bendiciones para tu deck Elvich, para que no le anden tirando pluma, maldita sea. Aldo Arbizu, ¿dónde está el Checo? Aquí está. Está en la mesa 2 jugando contra Eliotito. Ahorita se los enfoco para que lo vean. El Andy Morrison, ahí está el Andy Morrison. Hace como 20 años que ya no veo al Andy Morrison. ¿Qué es eso, mijo? Early Pillera, ¿qué hace el Early Pillera? Cuando un monstruo que apunta activa su efecto, puedo seleccionar un monstruo del oponente, le llega el efecto y lo hace ese. El Andy Morrison está inflando globos para el Día de Reyes. Ah, el Andy Morrison anda inflando globos para el Día de Reyes. Eso, mi Andy Morrison.
Ahí está, mijo. Ahí está tu respuesta. Míralo. Ahí está tu respuesta. Va a setear una, dos, vas, tres, cuatro. Verga, se volvió. Elvis de golpe seteó cuatro y va a decir vas. Edgar, bueno, teníamos el... Ya mete Kudasai. Yeah. Al rato les hago más videos con la compu, porque sí. Últimamente, como se llevaron las mesas grandes, nada más me dejaron una, valí más madre. Tengo que ir por más mesas grandes. Le dan turno, ya le hicieron dar, ruler, no, amor, señor oscuro, no me viole, por favor. Déjeme caminar por el callejón oscuro. ¡Oh, no digas mamadas! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Mames! ¡Pluma! ¡Ah, su puta madre! Una pinche pluma. Da ruler no more. ¿Qué sigue, mijo? ¿Pelea pareja o qué? No digas mamadas. No digas mamadas. Pinche flon de Eris pasándose de riata. Van a activar bujía y van a activar revolt. Van a hacer link de... Van a convocar tres y van a hacer link. ¿Pero dónde, mijo? Ay, ahí así apunta, ¿eh? Ahí donde apunta, convocan a Rugal. Luego efecto para convocar a... A uno, alerta de chamba, Fernando. Sí, ¿eh? ¿Dónde? Ya le reinició el Windows. No mames, le salió todo el pinche odio. Ahorita el único que tiene efecto es Rojito y Rugal. Van a activar efecto, van a activar magia para mirar tres y quedarse con una, pero pierde la convocación especial. Efecto para convocar especial. Sigue con el campo lleno, van a mirar tres, una, dos, otra, da ruler no more. Uf. ¡Uf! Ese pinche campo al último lo agarró como si fuera la última carta de la del desierto. Presta para la orquesta que me hace falta. Activan campo, dicen que sí. Van a mostrar, muestran el águila, van a remover. Vamos a ver, a Robina, sí, a Robina, a huevo, a Robina. Van a clavar efecto 1-2, le dicen. Lo están pensando. Lo están pensando. Van a negar el 2. Y va a resolver el 1. No, creo que... Ahorita checamos ese dato, Sergio Mongi, a ver si tiene razón, vamos a revisarlo. Steven León, vamos a revisarlo. Rugal le dio poderes. No, es el que juega con Rugal, sabemos que le gusta otra cosa. Van a clavar efectos, van a lanzar y van a recuperar. Va a resolver el efecto de Lempen. La trampa. Efecto de la... Efecto de Nerval. Añaden aquí. Richie Vandala. Ahí está tu respuesta. Sergio Mongi. Mongi, ahí está. Chécamele a Richie Vandala. Gracias, mi Richie Vandala, por estar aquí con nosotros. Te mandamos un abrazo. Ali Ripper, por eso vine, porque hay chamba. No, todavía no hay chamba. Están jugando de manera correcta hasta el momento. Setea dos y dicen vas. Los monos invocados especial.
Pregunta, ¿qué hace el Empen? Bueno, los monstruos en ataque que hayan caído de manera especial no pueden activar sus efectos. Leo Bly, no, no hay alerta, no hay alerta. Sí, fue legal la primera. Está siendo legal todo hasta el momento. No, Steven León, no diga mamadas. Ese pinche Steven León diciendo puras pinches mamades. Háblale a Alondra. El Empen puede caer especial. ¿El qué? El Empen lo puede renacer. No. ¿No? Sí, sea así, pero no. Sí, pero pues no, nunca toca en cementerio. Pues. Ese güey sí. Nada más los chiquitos son los que se van a volver. ¿Ya? Jugar. Sale, güey. Ya le mando mensaje de esto. Sí. Sí, todos esos links, ninguno puede activar efecto, güey. Ninguno, cabrón. El Empen a todos los trae en 4, ¿eh? Ese pinche Empen les dijo, mira, en 4 y hagan fila india porque él les va a todos. Vamos a ver qué hace el jugador. Este, Trigger Gay, quien está batallando, van a mover uno. Va a pasar a batalla. Dice, aguántame antes de pasar a batalla. Este, trampa. Van a revisar el cementerio. Ese pinche Empen está listo para la orgía, pa. Sí. Sí, y es el único que trae pito, los demás, ¿no? Así que va a estar cabrón. Steven León, no mames, Steven León, maldita sea, ponte al tiro. Ahí andas activando las alertas de chamba en vano, maldita sea. Hasta el momento vamos bien. Hasta el momento vamos bien. Bestia Bilugro, saluditos a Bestia Bilugro. Un buen equipo para la Way 6 sería Delia Martínez, Sara Blossom y Miguel de la Rosa. Uf. ¿Y cómo se va a llamar ese team, Andy Morrison? También a Miguel de la Rosa por su salida. Hace normal, añaden, extra normal, extra normal de Robina, añaden, ese pinche Flonderiz jugando bien sabroso en el turno del rival, haciendo normal en el turno del rival y no una, no dos, sino hasta tres. Ahí te va la tercera, mira, llega el pinche Raiza, va a clavar efectos, uno, dos. No, dice, ¿no lo puedes tarjetear? No lo puedes tarjetear a él por efecto de la alfa. Entonces va a ser uno. Van a regresar una del cementerio. Van a ser uno, dos. Segundo Rivera. Metan al Cesarín y saquen al segundo, al Miguel de la Rosa para que se llame el team. ¡Ay, qué rico! Se va a llamar, ay, qué ricas patas. Ahí está el Miguel de la Rosa. Invítenlo al 3 contra 3. Ya suben a la mano, suben a la mano. Se va a llamar el Team Squirt. Sigue en su... en su turno, en su main, el jugador Sprite sigue en su main.
Bueno, este Abramax hace jale, hace buen jale. Hace buenos jales, pero no va a poder activar efectos. Falconcillo, bueno, Falconcillo. Sí, está difícil, Falconcillo. Está muy difícil, ¿eh? Va a pasar a batalla. Le pegan. Cálculo, efecto del Empen. Van a remover uno, lo parten a la mitad. Efecto para tarjetear una carta y regresarla al deck. Al deck. Lo regresan al deck. Ya puede jugar hasta que. Julio César Martínez, metan al Checo, al Goldo y al Psytrance. Y se ponen dos hombres y medio. Dos hombres y un pequeño. Pequeñito, cheto. Saluditos a la banda. Miguel de la Rosa quiere entrar al 3 contra 3, pero con Checo y con el Barris. Porque a su tía Irma le encanta el Barris. El Checo no sabe si ir o no ir. No, esos güeyes se van a decidir hasta unos dos días antes. Efecto del elfo, target, van a revivir uno. Sergio Monkey, no regresó el güey del Furro Sprite. Este jugador no ha ido a jugar. Este Luis, no da, no ha venido. No ha venido, güey. Dice, busco pase o deck dinero en mano. Nada que ver, nada, que esta foto para robar la atención. Busco base de celebridades por ahí. Con dar rule, secreta. Oh, sí, a ver, ¿quién jala primero? Es que lo que pasa que también deben de ver las posibilidades de poder ir, ¿no? No todos traen varo para ir, no a todos les dan permiso en el jale, no a todos les da permiso su vieja. Bueno, Checo, el Goldo no tienen vieja, pero no sabemos si tengan el varo y también las ganas, el deck para competir, así que son muchos detalles. Vamos a caminar ahorita, si llegan. Yo creo que se van caminando desde hoy, si llegan. Luis Alejandro, pues pudo haber sido, pudo haber sido. Pudo haber sido, pero pues no, ya le están dando la vuelta al jugador Flonderis. El Empen se fue y el Empen era lo que lo tenía controlado. Era el que tenía controlado al. Era todo. Al Sprite. Sigue pensando el jugador Sprite, ¿qué más dejar? ¿Qué más terminar? ¿Con qué campo dejarle para que no lo pasen tan fácil? Lanzan dos al cementerio. Efecto para recuperar del. Del Tribigate. Y ya añaden a. Van a hacer efecto para convocar especial. Alqueras.
efecto del Keras, costo, remueven dos. Y convocan especial al de los Ancient Warriors, al link de los Ancient Warriors. Que se armen un equipo, el Goldo, el Gomi y el Orcus. Y que el Orcus le ponga el chiquito de nombre. El Miguel de la Rosa, saluditos. Falconciño, no voy a leer tu comentario, Falconciño, pero tienes mucha razón. Pudo haber sido mejor. Lo que pasa es que si leo tu comentario, pues le paso ideas al jugador para que las haga, así que no. Lanzan al cementerio, llega a Palusa, efecto. Le dicen que sí, va a robar una y va a guardar una, así que no hay pedo. Solo miró poquito lo que venía y ya. Pásala en Face y dice vas. Esa Palusa tiene tres. La Palusa tiene 2-4 de ataque. Fabián Mosqueda, dile al trapito que folio. No, pues a cuál de todos, mijo. Folio. Dani no se agüita, porque le digan trapito. Dani. Dice Dani, ¿qué? ¿Yo qué? A Mosquedita le encanta el flonderiz. Le canta verga. Le encanta vergancito. No, ¿qué? ¿Lady Papada, mijo? No, a Mosquedita. Lady Papada no, por favor. Lady Papada. No mames, güey. Hace por revisa 3 y se queda con una Darule. No, amor. Lo vi todo, maldita sea. Dice, aguanta. Ahí cuando resuelve, ya vi que ya dices, así que aguanta. Efecto. Ay, no lo puedo creer, Da, Ruler, no, amor, señor oscuro, no me viole, por favor. Ponte cómodo, que se viene la Da, Ruler, no, amor, maldita sea. Y ahí se ve que va a llegar, ahí vamos a ver. Dice, cuando llega, aguántame, porque ya sé lo que se viene. Dice, antes de que me pongas en cuatro, déjame me muevo más rico. El pinche pingüino ahorita se la anda sacudiendo. Se la anda testereando para que entre con todo y bola. Darule más rico aquí, full combo, bro. ¿Qué hizo Darule? Sergio Monk, que le vaya a poner un marco a ese pot, sí, cabrón. Van a ser target para revivir. Reviven a Rojito. Le dice algo ahí. Dice, no, nada. Regeki. Ahora sí, Regeki será una sorpresa. Ahora sí, Regeki será una sorpresa. Dice algo ahí. Da, Ruler, no, amor, no mames. Señor oscuro, no me viole, por favor. Déjeme caminar por el callejón oscuro, maldita sea. Esa pinche Da, Ruler, no, amor. Le hizo glu, 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 glu. Miguel Ángel Pérez, que le vayan a poner marco, sí, vamos, Flonderiz, tú puedes, sí, está pudiendo, Full combo, bro. Trae todas las pollas en mano. Trae todas las pollas en mano, no mames, eso está muy roto. Trae todas las pollas en mano, trae todas las pollas en mano, Va a ser normal, efecto, añaden, normal, efecto, remueven. Efecto. Aldo Arbizu, gracias mi Aldo Arbizu por estar al pendiente. Le vamos a mandar un besote a Aldo Arbizu. Besote bien tronado ahí en el mero chimuelo, mi Aldo Arbizu, por estar siempre al pendiente. Y se activa la alerta de chamba. Alerta de chamba, alerta de chamba. Ya hay chamba, ya hay chambas en el duelo. Para los que querían ver chambas. A ver, todos los que querían ver chambas. Stevie León, sí, ya. Ahora sí, Stevie León. Pinche Stevie León estuvo, mami, desde que robaron cartas, mami, que activaron la alerta de chamba. Ya está, mi Stevie León. Ahí te va, alerta de chamba para Stevie León. Alerta de chamba.
Pues sepa. De todos no, no afecte nada. Váyase al pito ya. Ah, era nivel 2. Como rango 2. Yo, hilo. Oílo. No, es que por eso no me gusta activar la alerta de chamba, porque modifican el juego, güey. De todo no, pero ya hiciste chamba, ya. Ya, es como, pues, ya así déjele, ya. Aldo Arbiz, un beso en el mero balazo. De parte de Landy Morris, güey. Oh, mira nomás, pinche. Tiene que romper el campo sí o sí, como le vea, como le guste, como le mande. Ese pinche Flonderiz lo tiene que romper, pero ya. Mira nomás esa pelucita con cero de ataque, cero de defensa. Pero no hay daño. Cero, sí, pero pues ya. Pues no hay pedo, pues. Ya baja, ya está, toma maldita sea. No. Imagínate una pelea de lodo entre Maribel Guardia y Rocío Sánchez. Ah, cabrón. Maribel Guardia y Susana Zabaleta, güey. No, Maribel Guardia y Susana Zabaleta, güey. No, pues sí. Ese güey tiene un techo raro. Me encantaría que Maribel Guardia, pues, destrozara a Susana Zabaleta. Les destrozara todo el bikini. Pinches pollos. Sacudiéndose la riata. Pollos, hermanos. Ah, es el de los pollos, hermanos. Con razón llega a las finales. Mejor llamar a Raúl. Mejor llamar a Raúl, vete al pito, Checo. A Saúl, güey. No sé, no cambia. El Checo, mejor llama a Raúl, no es Raúl, güey, Saúl, güey. Saúl Goodman. El de los pollos hermanos se llama Gustavo. Gustavo Frito. Ah, no mames. Ay, güey. Andy Morrison, todo de que chambea se revela, cállese. Ya llegó Andy Morrison, el pinche trapo. Ya acabó con los globos. Pinche lazo, güey. Van a activar la magia del atardecer de los. ¿Qué hubiera pasado si no me faltara mi ex esposo? A mí me faltan las magias. Va a robar dos. Me mató. Va a robar dos. Parte de la magia del atardecer de los Flonderiz. Van a revisar. Pues, ¿qué le revisas, mijo? No trae efectos. No, bueno, primero vamos a ver qué truenas. ¿Qué truenas? Y ya ver a ver qué queda. ¿Batalla? Va a pasar a batalla. Va a pasar a batalla. Le van a pegar a uno. Le van a pegar a la que menos hacía algo, ¿eh? Le van a pegar. Le van a pegar al dos. Al elfo. Y por último, le van a pegar al de los Ancient Warriors. Van a activar todavía campo de los Flonderiz. Andy Morrison, mañana va a haber mundial. Mañana va a haber mundial. Brasil le gana a Croacia. Portugal le gana a Marruecos. Inglaterra contra Francia, ese está perro, güey. Ese está muy perro, ese tiene pronóstico reservado. Yo digo que... Ya se va el muchacho. ¿Una qué? Creo que quieres algo de los dos. Ahorita vamos a la Guadalajara. ¿De cuál quieres? Ah, dile que te lo dé, córrele. Dile que te lo dé. Pinche Juan. ¿Cuál es? Digamos que está pasando algo muy raro. Más interesante ya, güey. Ni ya sabe. Tío, ¿va a jugar el evento Master Duel? Ya te la va a dar. Ve, agárrala. Segundo Rivera, ya se lo compré, güey, nada más que. Ya, perro. Ya. Ya. Ah, perrín. Güey, no puedo hacer nada como. Ya, ¿sabes? No, ya se rindió el Sprite. Dijo, no, ya no aguanto. Aparte, ya se le acabó el Stradec, güey. No tiene Stradec ya.
Le faltaron manos. Le faltaron manos al Stradek. No, y todavía dijo, nomás porque no traigo al Axel Scott. Pues todos modos el pinche Axel Scott, ¿qué iba a hacer, mijo? No te dejaron entrar a batalla. No, en lugar de la Palusa era el Axel y volarle todo. Desde el hombre. Sí, no tenía nada. Era pegarle con. ¿Ya fueron los dos? Con los sí. Ganaste. Tío, dijeron que vendiste al niño en Mercado Negro por una tercia de bestial. Nah. Sí, güey, nada, güey. Vale mínimo dos tercias. No, yo digo que sí, una tercia, unas dos tercias, güey, sí, sí. Dice, no te faltó el Axe Scott, dice Andy Morrison. Te faltó boca. Y manos. Oh, no, rotísimo, ¿eh? Falconciño, sí. Estuvo interesante, muy interesante el duelo, ¿eh? Lo que pasa que Flonderiz no lo dejó jugar para nada, ¿eh? Lo estuvo interrumpiendo muy, pero muy bien, ¿eh? Luego la da Ruler No More, sí estuvo muy pasada de lanza, muy, muy pasada de lanza la da Ruler No More, ¿eh? Jonathan López, qué buen match, sí, qué buen match, ¿eh? Saludos a toda la banda que se conectó. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que les haya gustado todo el cotorreo. Exactamente, nos aventamos los 40 minutos, estuvo chingón, ¿eh? Estuvo muy chingón, yo los dejo y los veo en el siguiente video. Adiós.